Hola a todos, bienvenidos a Plutonio Extremo. Vamos a jugar Super Paper Mario. Este es el último video del Let's Play, chicos. Este Let's Play ya finalmente ha culminado. Así es. En el video pasado, vino Dimentio y se robó el corazón del caos, traicionó al Conde Cenizo. Combinó al Luigi al corazón del caos junto con él y se transformó en un monstruo, en un gigante con cadenas, algo parecido. Pero con la ayuda de nuestros héroes logramos derrotarlo y enviamos a Dimentio a Masaka, supongo. Es lo más lógico que estoy. Es lo más lógico, ¿no? Y sigo sacando la lógica a Nintendo, ¿no? Bueno, en este video vamos a utilizar nuestro último recurso para salvar a todos los mundos, porque ya no me di cuenta que estaba aquí. Momento, momento. Ahora sí. Vamos a usar nuestro último recurso que nos queda para salvar a los mundos. Y eso solo el Conde Cenizo sabe qué hacer. Entonces, vamos allá. Uy, se abre una puerta enorme, más grande que todas las demás. Otra puerta y otra que necesita reparaciones, ¿eh? Por aquí. Si recuerdan en el capítulo 8.1, en la entrada hubo una puerta parecida a esa que tenía muchas, no sé, que tenía muchas, muchos daños. Bueno, esta también necesita reparaciones. ¿Sí? Oh, ¿cuántas escaleras más grandes? A Po no le va a gustar esto, ¿verdad? El poder Kung Fu Panda, por si no lo sabían. ¡Ay, escaleras! Ese panda siempre me ha caído bien. Ok. Estamos, por si no lo recuerdan, en el mismo lugar donde empezamos. Me acuerdo de este lugar. Pistina, ¿tú todavía me quieres? Sí, Blumier, claro que te quiero. Entonces, acompáñame. Oye, esconde. ¿Y nosotros qué hacemos? Vamos a usar los corazones puros, pero esta vez para destruir el corazón del caos. Solo necesitamos amor verdadero. Por suerte, es algo que sin duda poseo. Sin embargo, cuando el corazón del caos esté destruido, todos aquellos vinculados a él podrían desaparecer. ¿Quieres decir que podrías irte para siempre? Yo no quiero que te vayas. Todo esto es culpa mía, así debo pagar un precio. A mí no me queda mucha vida por delante. Pero tú, Pistina. Me destroza saber que esto puede significar tu final. Aún así, no hay otra forma de hacerlo. Lo sé, Blumier, lo sé. Pistina. No digas ni una palabra más. Mientras esté contigo, lo demás no importa. ¡Ah! ¡Está sucediendo! Debemos irnos, Pistina. Sí, Blumier. Ok. ¿A dónde van? Pues, arriba de las escaleras. Me está vibrando bastante el control, ¿eh? Siempre me vibra, ¿eh? Quería decirte tantas cosas, pero no sabía cómo. Oh, Blumier, solo me importa una cosa. Aún no he podido preguntártelo. Blumier, ¿me quieres todavía? Pues claro, desde que te fuiste no he dejado de pensar en ti. Pero por mi culpa has sufrido mucho. Bueno, mi vida habría sido más sencilla sin ti. En eso tienes razón. Pero tenía que estar contigo, Pistina. De eso no me arrepiento. Ya lo sé, Blumier. Y te quiero. Yo también te quiero, Pistina. Y dentro de cientos de miles de años seguiré queriéndote. Y con el poder de los 8 corazones puros. Acá Nanico hace corazón gris oscuro, que es el corazón del caos. Y este control sigue vibrando. Todo se mueve. ¿Hemos llegado tarde? No, creo que no. Espera, ¿oís eso?
Yo oigo campanas. Qué bonito, son las campanas que saludan a Pisti y Cenizo. Grrr. Bueno, misión cumplida, chicos. Misión cumplida. Los mundos se han salvado. Y el mundo 6 también. Sí, el mundo 6 volvió a la normalidad. Aunque no lo crean. Como pueden ver, el vacío ya no está. El vacío ya se fue. Los mundos vuelven a vivir en paz. Ah, el mundo 5. El mundo 5. Ahí tenemos un Rockalita. Hablando de ello, cuando estuve jugando otra vez, cuando perdí el proceso, encontré un cromo que no había conseguido en el transcurso, y es el cromo del Frodo Rockoliens. El Frodo. Se me fue la voz. Ah, miren, el mundo 6. Y el rey diciendo: ¡Levántate, soldado! Iba a decir: ¡Levántate, holgazán! Así, ese cromo se consigue en el capítulo 5-4. Ok. Piscina, ¿recuerdas la promesa que nos hicimos aquel día? Sí, claro que sí. Si hubiera un lugar donde pudiéramos vivir felices, lo encontraríamos. ¿Por qué no te vienes conmigo a ese lugar? Lumiar, por supuesto. Siempre estaré a tu lado. Como iba diciendo, en el capítulo 5-4, en la parte donde están enjaulados los rocalitas con brotes, en la parte derecha, o sea, donde está un switch azul, en la parte izquierda llegas a una puerta. No, un momento, en la derecha llegas a una puerta, en la izquierda llegas al cromo. Hermano, hermano. Estamos en Villacara, ¿eh? ¿Estás bien? Sí. Y yo todos estamos bien. Ah, mira, Anastasia ha despertado, qué bien. Anda, la Anastasia, yo respiro otra vez. Anastasia, Anastasia, es un milagro. ¡Hurra! ¿Estoy viva? Bueno, eso no es más acá, entonces. Mira, Mario. Entonces sí, estás viva. Y bueno, ahora sí, oficialmente el vacío ha cerrado. El vacío se está cerrando. Sí, esto demuestra que la profecía de la destrucción no se ha dado realidad. Pues, qué alivio, ¿no? Todos los mundos están a salvo. La profecía ha perdido su poder. Ahora el mundo volverá a la normalidad. Un gran trabajo, héroes. Lo habéis conseguido. ¿Qué pasó? Pero, ¿dónde está Pisty? Ah, se fue con el conde, o con Blumier. Ya veo, así que se ha ido. Ah, seguro que esto también tiene que ver con los corazones puros. Pisty y el conde Cenizo han desaparecido. ¿Qué les habrá ocurrido? No quiero ni pensarlo, pero creo que cuando la profecía fue anulada. No, están vivos. Sí, por fin se han reunido, vencieron sus miedos y cumplieron sus promesas. El conde vive con Pisty en algún lugar felizmente. Y yo, sí, yo. Ok, no me esperaba esto. ¡Ay! ¡Conde! ¡No! ¡No! ¡No tengo a nadie! ¿Qué hago ahora? ¿Y por qué estoy poniendo tanto drama a esto? Anastasia, oye, papi, que el conde también está vivo. Y si nos viera Judiciar, se pondría muy enfadado. Venga, anímate un poco. Tienes razón. Estamos juntos, aún podemos construir el mundo del conde. Debemos estar alegres. Oh, macachos, Mimi. Sí, tienes razón. No puedo estar triste toda la vida. Al conde no le gustaría nada. Vamos a crear un mundo ideal como el conde deseaba, sobre todas las cosas. Un mundo solo de amor. Hay que prepararlo todo. Es una cita con la esperanza. Las despedidas son tristes, pero mientras vivas no podrás evitarlas. Estar triste es vivir. Y mientras estés con vida, el futuro es una página en blanco. Vaya moraleja, supongo, refrán. Me ha entrado hambre. Le he pedido a Safrán que nos prepare una deliciosa merienda. Olvidemos nuestras penas con un atracón de deliciosos dulces. Sí, yo me apunto. Abran paso.
Ok, parece que Bowser es el que está más hambriento, ¿eh? ¿Bowser es carnívoro o no? Porque no he visto comerse a alguien. Puntos suspensivos. Merlón, ¿qué pasa? Ay, Princesa Peach. Estoy pensando en Pisty, mejor dicho, Lady Pistina. Me pregunto si ahora será feliz de verdad. Seguro que sí. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a hincarles el diente a esas chucherías. Ok, bon appetit, Merlón, Peach, Mario, Bowser, Luigi, Nastasia, Macachos y Mimi. Y así fue como la profecía oscura fue anulada y la paz reinó. El pronóstico Snigerum volvió a caer en el olvido. El Conde Blumier y Lady Vistina desaparecieron. ¿A dónde fueron? Nadie lo sabe. Y bueno, aquí termina la historia del libro de profecías. Igual volveremos a vernos en otro momento y lugar. Ay, pero con ese decepcionante sticker star no fue buena idea hacerlo. Bueno, llegamos a los créditos, chicos. Se terminó Super Paper Mario, mi segundo Let's Play. Bueno, la verdad se tomó bastante tiempo llevar hacerlo y eso debido a las complicaciones que tuve con mi laptop. Dos veces se me había descompuesto, dos veces. Y esas dos veces pues tuve que volver a jugar de nuevo. De hecho, fue bastante, ¿cómo decirlo? Me dio mucha rabia la última vez que pasó porque estaba en el capítulo 7-4, o sea, casi terminando el juego y decir, ay, no tengo que empezar de nuevo, pero bueno. El juego me encanta, es mi favorito de toda mi vida, por eso decidí aguantármelo un poco. Igualmente, a mí me gusta terminar 100%, bueno, no 100%, terminar cada Let's Play que yo haga. Bueno, y bueno, ya terminamos Super Paper Mario. Ahora, les voy a decir cómo van a ser las cosas a partir de ahora. Muy bien. Bueno, primero que todo debo decirles que no me gusta ser repetitivo. No me gusta, pero tengo que hacerlo en este momento porque voy a decir algo que ya dije, pero creo que es más fácil que la gente encuentre esto en los créditos. Al menos eso yo creo. No sé si me entienden, pero bueno. Vuelvo y repito. Lo siguiente que va a pasar es continuar Twilight Princess HD. Pero voy a jugar Twilight Princess junto con los bonus de Super Paper Mario. De hecho, me están entrando ganas de terminarlo al 100%. Esto implica todos los cromos. Así es. Y recetas y otras cosillas más. También decirles que lo primero que voy a hacer en los bonus, bueno, lo primero que voy a hacer será las 100 mazmorras. Así es. Bueno, casi lo primero. Voy a hacer las 100 mazmorras de Villa Cara y de Villa Cruz. Recordemos que en este juego hay 200 mazmorras. No como en el Paper Mario 2, que solo habían 100. No, en ese son 200. Bueno, voy a jugar las 100 mazmorras también. Y también debo decirles que ya tengo planeado mi próximo LP para el canal, el cuarto. Recordemos que mi primero fue Super Mario Galaxy 2. Y mi segundo es este que ya lo acabamos de terminar. El tercero es The Legend of Zelda Twilight Princess HD. El cuarto, no sé si decirles de una vez. Sí, sí lo voy a decir, ok. El cuarto Let's Play va a ser Super Mario 64 Shining Stars 2 Mirror Madness. Así es, va a ser mi primer hack de Super Mario 64 y contarles que este Let's Play lo voy a jugar con Fraps, un programa para grabar juegos desde la PC. Ojo, solamente juegos de PC. Los de consola voy a seguir grabándolos con la cámara del teléfono. Y si se pregunta por qué no grabé esto con Fraps, pues ya lo intenté y la verdad que la imagen salió horrible, entonces por eso no pude grabarlo con Fraps. Y bueno, llegamos al final del juego. Se acabó. Y ahí al fondo podemos ver al Conde Blumier y a Pistina que recuperó su forma humana.
Bueno, esto fue todo, así que en el próximo video vamos a empezar con los bonus, así es. Y nos vemos en Twilight Princess HD. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra ocasión con Plutonio Extremo. Cuídense mucho y adiós.